Bueno, creo que ya va siendo hora de hacer un vídeo sobre esto. Muchos ya sabéis cómo soy y cómo funciono, pero hay muchos otros que no. Y de esto va un poco el vídeo de hoy. Hoy voy a hablar sobre mí, lo que viene siendo mi canal. Que dicho así suena un poco egocéntrico, pero... nah, ahora me entenderéis. Muchas veces recibo comentarios, críticas, correos sobre gente que cree que yo soy algo malo en el fandom de Sonic. Y soy consciente de que no voy a gustarle a todo el mundo, y como digo siempre, eso está bien, y no es mi propósito gustarle a todo Kiski. Y este vídeo no va de haters y tal, nah, es algo más general. Cuando yo hago algún vídeo sobre opinión, es porque estoy dando mi opinión, y no pretendo cambiar el punto de vista de nadie, simplemente dar a conocer el mío, como cualquier otra persona de internet. En YouTube, cuando tiendes a crecer, la gente te ve más, como es lógico, pero llega un momento en que muchas personas te ven de una forma distinta, y no para bien. Pero no por el hecho del hate, sino por el fanatismo a ciegas. Os pondré un ejemplo claro. Hace un tiempo, yo había mencionado en directos y demás que Sonic Colors no es un juego que me guste demasiado. Y en vista de que mucha gente sintió curiosidad de por qué, con las buenas críticas que tiene y demás, pues bueno, decidí hacer un vídeo hablando sobre mi opinión sobre por qué no me gusta Sonic Colors. Mucha gente estuvo de acuerdo conmigo y mucha otra no, en fin, lo típico. Pero luego hay otra gente que comenzó a ceñirse demasiado al vídeo, gente que sin haber jugado al juego tachaban de malo a Sonic Colors comenzando con la broma de que es más 2D que 3D y tal. Broma que yo a veces hago, pero porque yo pienso de esa manera y a veces pues lo llevo del humor, pero sin hacer daño a nadie. A lo que me refiero es que hay gente que sin siquiera haberlo probado repite mis palabras, mis argumentos, mi opinión, a ciegas. Y no porque sea lo que ellos piensen, que sí, hay gente que piensa como yo y dice lo mismo, que eso está bien, pero me refiero a ese caso, a ese tipo de caso, en el que lo dicen porque yo lo he dicho. Ahí está el asunto. Oíd, sé que mis vídeos os pueden gustar mucho, pero no porque yo diga algo tenga que ser lo correcto o lo que debas decir. Porque es una opinión, como la de cualquier persona. ¿Sabéis lo que adoro? Cuando hay gente que piensa distinto a mí, y debatimos de una forma amigable el tema que tengamos delante, porque yo puedo conocer su punto de vista y él el mío, y es divertido y enriquecedor para ambos. Pero sí que es cierto que hay gente que comienza a discutir con otras personas y le pasan mi vídeo como pruebas de que, por ejemplo, Sonic Colors es un mal juego de Sonic. Y entonces es cuando la gente, que no me conoce de nada, o cree que sabe algo de mí, viene a decirme que me tengo creído ser el Mesías de Sonic o algo así. No, en serio, hay gente que me tiene como el referente número uno de Sonic en español. A lo mejor soy el que tiene más seguidores, no lo sé, yo creo que habrá alguien por ahí con más cifras que yo. Pero, ¿acaso tiene algo que ver? ¿Tengo que ser el referente de Sonic porque tenga más seguidores o suscriptores? Nope. Esta gente suele poner como ejemplo de esto el vídeo que subí de "Estoy harto de defender a Sonic". Y es ahí cuando todo falla. Yo en ese vídeo explico que no voy a discutir más con alguien que no tiene criterio a la hora de opinar sobre Sonic y esas cosas. ¿Qué pasó? Que sigan con su ignorancia y ya. En plan, yo qué sé, un ejemplo. Cuando me dicen, ah, pues Sonic es mierda. Y si es un criterio que no tiene fundamento alguno, pues va a ser como, vale, y seguiré con mi vida. Y ya está, no hay ningún problema. De eso va ese vídeo. Pero luego este tipo de gente lo transforma en Sergi cree que es el líder del fandom y que todos debemos seguirle, o cosas así. Lo voy a dejar claro desde ya. Mi opinión no es más que la de otros. Cuando hago algún vídeo sobre los mejores juegos de Sonic, los niveles que más guays me parecen y cosas similares, es mi maldita opinión. Y si viene gente a repetir eso como loros solo porque lo he dicho yo, en vez de porque piensan así, pues el problema lo tienen ellos, no yo. Yo no me creo el líder del fandom, ni mucho menos, porque ni soy el que sabe más ni el que tiene más experiencia. Solo soy una persona que crea contenido de Sonic en YouTube y disfruta compartiendo su opinión de vez en cuando. ¿Que no estás de acuerdo con lo que digo? Pues perfecto, si no hay nada de malo en ello. No tienes que pensar como yo porque tenga más suscriptores, es absurdo. Y tampoco me vas a caer mejor por repetir lo que yo he dicho, porque no me importa, si tienes una opinión diferente a la mía, la respetaré siempre y cuando tenga un criterio. Es como esta gente que me dice que soy un fanboy porque me gusta Sonic 2006. Bueno, es mi opinión. Igual yo en ese juego encontré algo que tú no sabes ver o valorar. Son opiniones.
Y lo que yo diga no va a misa, no soy alguien más poderoso o superior que cualquier otra persona que haga vídeos sobre Sonic. Creo contenido sobre el erizo azul porque me gusta, no para ser el rey ni nada así. Si te gusta lo que hago, genial, pero no me pongas en un pedestal porque no hago más que otros. Hago las cosas a mi manera, es que ni que trabajara para Sega o algo así, no lo entiendo, os lo juro. Y lo mismo va para la gente que dice que yo me creo X o Y. El problema lo tenéis vosotros, yo no me he subido ahí arriba, me habéis subido vosotros. Ahí está el problema. Yo soy una persona que nunca me he creído nada, no se me sube a la cabeza. Y si es lo que crees, déjame decirte que estás equivocado, y esto sí que te lo puedo afirmar, porque sé cómo soy. Preguntaré a cualquier persona que me conozca bien, que me ha tenido cerca, soy uno más, un fan de Sonic que disfruta haciendo vídeos sobre él, y eso es todo. No me gusta que me sobrevaloren, no me gusta destacar más que otros. Así que, en fin, espero haberlo dejado claro, no sé, id a otros canales de Sonic, que no sean el mío, que anda que no hay canales geniales por ahí. Ni que lo que yo hiciera fuera tan distinto al resto, no sé. Bueno, espero ver un cambio a partir de aquí, la verdad, porque es una situación rara, para ambas partes. Del fanatismo al hate porque dé mi opinión. Me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre esto en los comentarios, la verdad. Así que os voy leyendo, gente. Hasta pronto.